Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes.
Buenas noches, bienvenidos a Rock Privado. Transmitimos como siempre a través del 96.9 FM, la frecuencia de Radio UAP y también a través de radiowap.com. Darío Montiel, Jesús Aguilar están en la parte técnica. Tenemos página en Facebook, en Twitter la cuenta es @rockprivado. Está el playlist Rock Privado 2020 en Spotify con lo mejor del año que está por terminar. Ya tenemos por ahí cerca de 100 temas. Este programa lo pueden escuchar como podcast también en iHeart, en Spreaker y en Apple Podcast. Hoy empezamos con el nuevo disco de Overforward, del cuarteto de Minnesota, la cuarta producción de ellos, que siempre han hecho rock instrumental, pero en esta producción Starstuff realmente llegan a un límite muy muy alto, han mejorado muchísimo como músicos, como banda, y es una producción con mucho ánimo, con muy buen feeling, para ponerlo a uno muy de buen humor. El nuevo disco de Overforward se llama Starstuff, el track que escuchamos fue Firelight, y el que viene se llama Look Up. We'll be right back.
lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock Privado.
Continuamos más o menos por la misma línea musical, pero en este caso con vocales, con la segunda producción de Benjamin Skite, un grupo de Canadá de sonido neoprogresivo que en este nuevo álbum, que se llama Ingenious Cacophonies, incluyen composiciones que trabajaron desde sus inicios como banda por allá por los 80 y finalmente la logran concretar en este 2020. Entonces, Ingenious Cacophonies, el nuevo disco de Benjamin Skite de Canadá, y el track que escuchamos fue Widowmaker. Y ahora sí vamos a cambiar un poco de estilo, vamos a escuchar algo del nuevo disco de Automatism, un cuarteto de Estocolmo, Suecia, que tiene una base rítmica mucho más cercana al mad rock o posiblemente al crowd rock, parece de repente una de esas bandas alemanas de los 70. La nueva producción de Automatism se llama Immersion y el track que viene se llama Falcon Machine.
Estamos en Rock Privado, vamos a hacer un corte y regresamos con más. El punto más alto en la escala evolutiva del rock. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Estética musical para los más arriesgados. Rock Privado. Thank you.
Estamos nuevamente en Rock Privado. Escuchamos algo del EP debut de The Emergency Alert System, una banda de Nueva Jersey que evidentemente hace post-rock, pero de repente se acercan más al post-metal. Y si este es su debut, obviamente tienen una carrera muy prometedora por delante. Entonces, The Emergency Alert System de Nueva Jersey, el EP se llama Perimeter, el track que escuchamos fue Magrathia, y el que viene se llama Universal Oblivion. Thank you.
lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock Privado. Últimamente hemos presentado a varias bandas argentinas y ya hemos platicado que vale la pena hacerle un repaso bastante amplio a esa gran escena que tienen por allá. Esta banda que escuchamos es Quasi, un grupo que mezcla jazz experimental con rock progresivo y lo hacen impresionantemente bien.
y que acaban de editar su nuevo álbum llamado Mareas. Cuasi de Argentina, escuchamos el track Vórtice y nos vamos a despedir con otro que se llama Matemático Frustrado. Quiero agradecerles como siempre que nos hayan escuchado. También gracias a Darío y a Jesús Aguilar que nos apoyan en la parte técnica de este programa. Les recuerdo que tenemos página en Facebook, tenemos cuenta en Twitter, es @rockprivado. Está el playlist Rock Privado 2020 en Spotify. Denle seguir, hay una muy buena colección de música de producciones de este año 2020. Y que también este programa lo pueden volver a escuchar cuando gusten en las plataformas de iHeart, de Spreaker y de Apple Podcast. No se olviden de escuchar al maestro Ricardo Tellez Girón, que viene ahora con su programa Fusiones. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves y nos quedamos con más rock de Argentina con Cuasi.
escala evolutiva del rock. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuto.